Buenas amigos de la historia militar, bienvenidos a este programa, bienvenidos a las brumas de Flandes. Hoy contamos con la presencia de Alex Claramún, que si no lo conocéis, eh, director de, de, de Despertaferro de la La de Historia Moderna, la que a nosotros nos interesa. Eh, eh, tiene un doctorado en, en periodismo y comunicación. Y ha sido eh, director de varias obras y eh, eh, ahora se ha lanzado a esta obra en solitario dentro de la editorial. Despertaferro, la de Es Necesario Castigo, que como el nombre indica y la portada indica, versa sobre el periodo de gobierno del Duque de Alba y el, 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 intento, el, el intento de sofocar esta revuelta que va a surgir en los Países Bajos. Pues buenas Alex, bienvenido. Buenas tardes. Para nosotros es un, un placer tenerte Aquí espero que sea un placer que se repita más. Sé que se, un, que sí sé que vosotros tenéis un seguro que sí. Sí que vosotros tenéis un bueno un canal también de, de expertas ferro que de vez en cuando hacéis vuestro programa, así que las, las colaboraciones están a, 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 abiertas cuando tú quieras. Pues bueno hoy vamos a o oh, vas a leer tú más que yo, ¿no? Porque es lo que procede de este tema tan controvertido ¿no? nos queda por hacer todavía un programa de, detallando todas las actuaciones de, de entre el 66 y el 67 el uh -huh. tema de la furia iconoclasta como se le ha venido a llamar que es muy muy interesante y eh, después de esos, de esos, de esos, de esos sucesos que cabría una reflexión así primera, si es que cuando mandan a, a este hombre, a don Fernando Álvarez de Toledo III y Gran Duque de Alba, estaba ya la, el, eh, las protestas o los al alzamientos, por así decirlo, si estaban ya sofocadas o no, porque hay autores que dicen que... Que, que Margarita de Parma y que comandantes como Arenberg y otros habían contenido la situación más o menos bien y otros que dicen que justo lo contrario y no se sabe muy bien si la llegada de de este hombre al frente de, de un número nutrido de tropas lo, lo único que hizo fue reavivar algo que ya estaba como medio a, a, a acabado o no no sé qué opinas tú de eso. Bueno, eh, hay que tener en cuenta que la llegada del Duque de Alba a los Países Bajos responde, por un lado, a esa necesidad de acabar con lo que vienen siendo los rescoldos de la furia iconoclasta y de la revuelta de 1566, que, como bien has dicho, en cierta medida ya estaban eh, bajo control, pero al mismo tiempo eh, hubo una serie de personajes nobles importantes de la región, el más eh, notorio Guillermo de Orange, pero había otros que habían huido al extranjero, que estaban exiliados uh -huh. eh, y que estaban ya en ese momento urdiendo conspiraciones, preparando invasiones, eh, reclutando mercenarios en Alemania, tejiendo una red eh, que se extendía no solamente en los territorios fronterizos de los Países Bajos, en el este, es decir, en el Sacro Imperio, sino también en Inglaterra, donde había comunidades importantes de flamencos, eh, en Londres, eh, en Sandwich y en otros puertos destacados, y al mismo tiempo en Francia, donde el, el fenómeno hugonote en esos momentos estaba, estaba en auge, por así decirlo. Sí. Entonces, ya cuando el, el Duque de Alba prepara su, su marcha a Flandes, Elías es consciente, por las instrucciones que recibe, de que eh, no se trata solamente de pacificar la región, sino también de asegurarla. De ahí la construcción de ciudadelas en puntos estratégicos, de ahí la distribución de tropas, no únicamente en las poblaciones donde habían tenido particular incidencia la, los disturbios de, de la iconoclasia, sino también en puntos estratégicos con vistas a, a controlar esas posibles entradas de tropas desde el extranjero que se producirían precisamente ya en 1568. Bueno, pues es una reflexión muy interesante y muy procedente porque ya sabrás, yo imagino que el trabajo que has hecho y se deduce perfectamente con el resultado de la obra, te has metido muy a fondo en... en en la bibliografía y en todo lo que se ha escrito sobre este periodo y este personaje, pues ya sabe, hay, hay mucha controversia con eso, ¿no? Si era necesario o si era innecesario que él mmm, llegara allí al frente de, de este contingente. Y bueno, así es como, como empieza el libro, ¿no? Con, con, la, con, la, con la llegada de, de, del Duque de Alba. Y las, y las actuaciones que va a llevar a cabo. Recordad que eh, fue una obra logística importante, que para llegar allí, de, de, de hecho, se tuvo que inaugurar una nueva ruta, que luego se conocerá como el Camino Español. Tuvieron que estar trabajando los gastadores que iban con él, hacer un trabajo bastante importante para adaptar los caminos, etc. Y llega al frente de una tropa bastante nutrida para los números de, de, la, de la época, ¿no? Y con un proyecto político que creo que tú reflexionas si es propio o si le viene impuesto desde la corte. Sí, sí, sí. sí el... hay que partir de la base de que el Duque de Alba no es un político, sino un militar, es un, un general. Los cargos políticos que desempeña son siempre en frentes de guerra y en cuanto al proyecto político eh, se puede trazar eh, con relativa facilidad su gestación, sus orígenes y proceden de una serie de reuniones que se produjeron en Segovia entre Felipe II y un importantísimo personaje eh, llamado Fray Lorenzo de Villavicencio. Eh, antiguo eh, vicario general de los agustinos en los Países Bajos durante muchos años, eh, al mismo tiempo eh, profesor de teología en la Universidad de Lobaina, por lo tanto un hombre que había estado sobre el terreno y que conocía muy bien la región y que, por todo ese conocimiento acumulado, eh, no solamente eh, es eh, elegido por Felipe II para asesorarse en la... Eh, configuración de esa política, sino que además ya desde hacía años venía informando a la Corte eh, de los desarrollos en la región y haciendo recomendaciones. Entonces Álvaro eh, recibió una serie de instrucciones eh, precisas al respecto y además Felipe II le remitió unos advertimientos. Eh, por utilizar el, el término de la época, que uh -huh. es todo un eh, programa político esbozado, escrito por Villavicencio, en el que, eh, en cuestiones que van desde la defensa eh, hasta eh, medidas eh, tan particulares como puede ser eh, cómo abordar la persecución de los herejes eh, ya desde los colegios, ¿no? ya desde, desde la raíz, por decirlo de algún modo, sí. todo está eh, bosquejado en, ese, en esos advertimientos de Villavicencio. Uh -huh. Bueno, eh, cuando llega, ¿cuál es la situación a la que se enfrenta y cuáles son los, los cursos de actuación que él va a tomar? Cuando Alba llega a los Países Bajos, eh, en principio digamos que la situación... Es de una calma tensa. En principio, la insurrección de 1566 ya había sido sofocada. Eh, los núcleos rebeldes más importantes, eh, Valenciennes y, y Vianen, habían sido tomados por el, el ejército real, por las tropas movilizadas por Mar Margarita de Parma. Pero al mismo tiempo, había una gran incertidumbre entre, entre los flamencos. De hecho, hay una carta interesante de un protonotario, un tal protonotario Castillo, un, un español que llevaba en la administración de los Países Bajos ya algún tiempo, que decía que todo el mundo espera la llegada del Duque de Alba con miedo y temblor. Entonces, claro, había muchos personajes que... Eh, por las circunstancias políticas, habían escapado, habían escapado a, al castigo, al escrutinio, cu cuanto menos al escrutinio. Eh, los más notorios son Egmont y Horn, que consideraron que no tenían motivos para, para huir al exilio, como se hizo Guillermo de Orange o como hicieron otros. Y muchísimos otros eh, funcionarios, nobles, eh, patricios, comerciantes, etcétera, que, mm, digamos, habían tenido alguna implicación en, o bien en los disturbios de, de la iconoclasia, uh -huh. o bien en otro tipo de actividades eh, que la corona consideraba que eh, actuaban en su contra. Entonces, como, por ejemplo, y perdóname que te interrumpa. Eh, la, la familia de los marnix, ¿no? Que luego va a ser tan importante en todo el desarrollo del conflicto, ¿no? Eh, sí, sí, sí. Los marnix, eh, había muchísimos nobles. De hecho, el compromiso de los nobles de 1566 lo firman varios cientos de, de nobles. Bueno, hu hubo muchos que pusieron tierra de por medio, pero no todos. Eh, luego tenemos impresores, tenemos comerciantes que habían ejercido algún tipo de, de, de actividad eh, dudosa, tenemos mi, miles, o sea, incluso decenas de miles de personas que habían asistido a, a los actos multitudinarios eh, de, de sermones calvinistas eh, durante el verano, antes de la furia propiamente dicha. Entonces. Digamos que había muchos que, que estaban a la expectativa de, de qué podía suceder. Y ahí es cuando sí. eh, entra en escena el duque de Alba con todo ese programa que, que, que decíamos, del cual naturalmente no tenía nadie ningún indicio más que el propio duque y algunos hombres de confianza. Y es en ese momento cuando... Eh, comienza la implementación de todo ese programa político ya predeterminado uh -huh. para el cual Alba eh, se sirve por un lado de una serie de colaboradores estrechos, tanto militares como civiles, y de un conjunto de colaboradores flamencos que seleccionan minuciosamente a, a partir de, del grado de confianza que le despiertan. Uh -huh. Sí, pero, bueno, aquí hay un... Ya sabes que normalmente hay un problema de fondo aquí, que es historia y nacionalismo, ¿no? Y desde la perspectiva tanto belga como holandesa, la llegada del Duque de Alba es como una especie de apisonadora, ¿no? Y él lo único que va haciendo es eh, detener de, de traidores y procesarlos. Y aquí tenemos el, el tema de los de estas investigaciones que él hace y los famosos y llamados tribunales de la sangre, que no sé qué opinión se, se te suscita a ti al, al calor de la, do, de, la do, de la documentación y de un estudio un poco más pausado. Bueno, la cuestión del, del tribunal de los tumultos eh, en realidad, eh, digamos que tiene un problema de fondo, y es pensar que ese tribunal es... Una suerte de imposición extranjera. En realidad, los juristas de ese tribunal, los encargados de, de llevar a cabo los procesos, eran eh, mayoritariamente flamencos. Eran letrados de los consejos ya existentes que fueron seleccionados pues, tras un debido escrutinio para asegurarse de que eran gente leal. Eh, en realidad, eh, a lo largo de los siete años que estuvo el tribunal en funcionamiento, hubo un millar de, un millar de ejecuciones. Uh -huh. Puede parecer una cifra alta si la comparamos con las ejecuciones por eh, causas similares eh, durante el reinado de Carlos V, pero... Bueno, es una cifra bastante nimia si lo comparamos con, por ejemplo, el número de víctimas de la, de la masacre de la noche de San Bartolomé. Eh, claro. En cuestión de días hubo miles de muertos eh, protestantes eh, en toda Francia. Lo que hay que pensar es que no era un tribunal religioso, eso es importante, era un tribunal político. Lo que se juzga no es a los herejes, se juzga eh, cuestiones, bueno, desde crímenes de lesa majestad. Rebelión eh, principalmente hasta asaltos y violencia contra eh, funcionarios reales, contra el clero, en, en resumidas cuentas, contra la autoridad. Es decir, no es un tribunal inquisitorial. En los Países Bajos había, inquisición, había una inquisición previa. Eh, el, el famoso run-run eh, de la propaganda protestante sobre que venía el duque de Álava a establecer la inquisición. Eh, es, eh, digamos, pura propaganda en este sentido. En los Países Bajos ya existía la Inquisición, pero con unas atribuciones eh, muy, muy escasas, solamente con jurisdicción sobre el clero sí. y eh, a modo de, 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 de consejeros o de asesores en, eh, en juicios emprendidos eh, por tribunales civiles contra mm, personajes acusados de de la difusión de ideas heréticas, como puede ser contra impresores, por ejemplo, o contra eh, predicadores. Ahí era necesario un, un había la figura del inquisidor, inquisidores regionales y, y un gran inquisidor de los Países Bajos. Pero en eh, el caso del Tribunal de los Tumultos se juzga principalmente eh, casos de insurrección, no de no de herejía. Bueno, hay, hay, una, hay una reflexión muy, muy interesante. Tengo ahí muchos de vuestros libros. En el cuaderno de historia militar de que va sobre los soldados de los Tercios. Hay un artículo, creo que es de Raymond Fagel, que dice que, que una de las cosas que más le echaban en cara los, o, los de las Provincias Unidas, vamos a llamarle así a algunos militares españoles como por ejemplo Julián Romero o el coronel perdugo y tal es que no eran nobles de sangre ni eran gente que tradicionalmente había formado parte de una clase ya llamémosle alta no sí. y, y no es el caso del duque de Alba en, entonces hay una pregunta ahí de sobre su figura no porque su figura se ha convertido en este, en este epítome de. digamos, de la. de. del de oscurantismo, de la imposición. de ese imperio, por así llamarlo, de esta, de esta monarquía. que quiere reforzar su poder y que lo hace. mano militar y, y no sé si estás tú de acuerdo con esa valoración del personaje. o. Bueno, es una cuestión interesante porque en realidad eso nos, nos lleva a profundizar en la propia reputación del Duque de Alba, incluso antes, ¿no? Eh, citaba al proto Notario Castillo diciendo en, antes de la llegada de, del Duque que ya la gente pues tenía lo peor, ¿no? Eh, en este sentido, mmm, Alba era un poco, eh, digamos. Eh, por decirlo de algún modo, el polimalo, ¿no? Eh, representante del partido castellanista de la monarquía, cabeza visible de, de un corriente político muy moderno en ese momento que abogaba eh, por la instauración, la consolidación del poder regio, como había sucedido en Castilla. En los Países Bajos tenemos en cambio todo un universo extremadamente complejo. De, de libertades y privilegios eh, antiguos, eh, tanto urbanos como nobiliarios, uh -huh. un elemento que había estado muy presente eh, todo a lo largo de la historia de, de los Países Bajos, eh, hasta, hasta prácticamente el, 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 la, la, el fin de las, de las guerras de Borgoña, con la muerte de, de Carlos el Temerario. Entonces, eh, esa, esa concepción eh, de que Felipe II pretendía socavar esos privilegios, esas libertades, eh, acaba cobrando forma en la figura del duque de Alba. Los flamencos en ese momento, eh, tanto los rebeldes como lo que varios autores han denominado como oposición leal, es decir, los nobles católicos eh, contrarios a las políticas de Alba, se presentaban a sí mismos como, como leales servidores del rey, como defensores incluso de, del rey, en muchos casos con absoluta hipocresía, pero digamos que eh, en ningún momento ¿no? se plantea una oposición a la corona, una, una franca enemistad con Felipe II. Entonces, en esas circunstancias, eh, los extranjeros, particularmente las tropas españolas y el, el duque de Alba, son los chivos expiatorios de toda esa, todo ese descontento que se va fraguando. Y obviamente, eh, nada mejor para la propaganda eh, protestante que la figura del duque. Eh, ya incluso podemos. Debatir sobre sus facciones, ¿no? mm. ese rostro enjuto y alargado, con ¿no? las canas y con esos ojos profundos, se presta, se presta a la caricaturización por, por los artistas flamencos. Sí, de, de hecho, es un personaje muy interesante porque, eh, y lo habéis analizado en la revista, por ejemplo, en el número de El Duque de Alba en Flandes. Eh, era un militar muy prudente, al contrario de lo que pueda parecer. Era un comandante bastante bueno. Sí, que es verdad que a lo mejor sus ideas políticas no eran las más progresistas dentro del, mo del momento. Formaba, por así decirlo, una facción conservadora. Es verdad que la otra facción progresista, por así decirlo, los holistas, van a terminar muy mal por cuestiones de conspiraciones en las que se van a. Haber envuelto y es un personaje que, como chiste, no sé si lo sabes, pero noso noso nosotros decimos que, que uno no se le conoce un retrato en el que vaya sin armadura, que no sea una copia posterior, un poquito de aquella manera, sino sí. hecha, digamos, en su en su época, y sí que es verdad que, que estaba conceptualizado como una especie de tanto de padre por parte de la tropa como de oficial general con el que no podías meterte mucho porque la disciplina dentro de, de las campañas militares que él va a hacer va a ser una disciplina muy férrea ¿no? y, ahí te, y ahí tenemos por ejemplo el caso de, de la invasión de portugal este es famoso que van marchando y tal, y va, van, van la columna, y han colgado como dos o tres tipos, y les han puesto unos carteles, y rezan por, eh, por desobediencia contra los oficiales, por sí, sí. haber forrajeado en el campo. Eso mismo eh, no sucede en Flandes sí, sí. Eh, 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 efectivamente, o se quiere una persona que todas las cuestiones, digamos, disciplinarias la llevaba a, a rajatabla. Y ahí también mmm, yo creo que entra el tema político, ¿no? O sea, para él esto era una cuestión como de disciplina, ¿no? Sí, el Duque de Alba, el Duque de Hierro, era un general, eh, era, era el general, de hecho, era un hombre criado por militares, educado por militares. Su padre muere en combate en un desembarco desventurado en Berbería. Su abuelo es el general del ejército que conquista Navarra en 1512. El tutor del duque de Alba es eh, Juan Boscan, que además de un respetado humanista fue también un hombre de armas. Uh -huh. Y digamos que toda esa educación que recibe hace que el duque de Alba... Eh, no, no solamente por haber leído a los, a los clásicos, sino también por su, una experiencia que acumula desde, desde adolescente, que es cuando empieza a servir en las campañas de Carlos V, tenga una idea eh, muy formada de lo que debe ser el servicio al monarca eh, en su variante de eh, hombre de armas. Uh -huh. Y en este sentido lo, lo podemos inscribir eh, como padre fundador de toda la llamada Escuela de Guerra del Duque de Alba, de la cual tenemos exponentes eh, en, su variante, en su dimensión teórica, como Sancho de Londoño, con su famoso tratado sí. militar, Francisco de Valdés, dos eh, maestros de campo que sirven directamente a las órdenes de Alba, y luego toda la siguiente ristra que va a componer el núcleo del Ejército de Flandes. Eh, hasta finales del siglo XVI y si nos fijamos en esos dos tratados de Londoño de y de Valdés vemos que ponen un énfasis muy muy claro en el aspecto de la disciplina puesto que sin la disciplina si el, si, si el general no sabía hacerse obedecer eh, el ejército es lo que años más tarde Marcos de Isaba llamaba, llamaba el cuerpo enfermo ¿no? Cuerpo enfermo de la milicia, eh, con la indisciplina como una de las causas fundamentales de dicha crisis. Bueno, hay un punto luego en el libro, de hecho, un par de puntos, porque son los siguientes capítulos, en los que tú haces una, re, una re reflexión sobre cómo es el, el digamos el, el teatro de esta guerra, las 17 pro, pro, provincias, ¿no? Y, cu y, cu ¿Y cuáles son los pasos que se habían dado para llegar a, a la situación en la que va a enfrentar el Duque de Alba? Pues eh, yo creo que es interesante. De hecho, tienes tú un artículo. Me lo he leído un par de veces y me, y me resulta extremadamente interesante. Que está basado en la crónica. No me acuerdo del cómo se llama este capitán. Que hace unas reflexiones sobre cómo es, digamos, la vida cotidiana sí. y el paisanaje. Sí, eh, Alonso Vázquez. Alonso Vázquez. Sí, porque da una imagen muy interesante y, y, y no, no es la típica que nosotros solemos tener de cuál es el, el, el mundo que se van a encontrar cuando, cuando llegan, ¿no? Que es un mundo muy diverso, como has dicho antes, está formado por. ...una multiplicidad de territorios... ...cada uno de ellos con lo que entenderíamos... ...como fueron... ¿no? ...y... Y, y, to, y, to, y, todo, ...y todo eso... ...pues... Mmm, ...configuran una serie de, par de particularidades... ...que hacen que... ...que digamos que el desafío al que se enfrenta... ...no es... Mmm, ...para nada... ...moco de pavo... ¿no? ...sí, realmente los Países Bajos... Eh, ...en ese momento... Son una región increíblemente diversa. No hay que perder de vista, de hecho, que los Países Bajos, como Estado, eh, los configura Carlos V en 1549. Es decir, a lo largo de, del siglo XVI, eh, Carlos V incorpora a la herencia, a su herencia borgoñona, a las provincias que, digamos, le venían de de bueno, su padre Felipe el Hermoso y, de, y del emperador Maximiliano, agrega una serie de territorios, fundamentalmente en el, en el este, Frisia, eh, el ducado de Weldres, el, el obispado de Autrecht, que lo convierte en, eh, digamos, en un eh, señorío secular. Eh, pero al mismo tiempo, incluso a pesar de las diferencias lógicas de, de esta situación, de, del hecho de que esos territorios habían estado mucho más vinculados con Alemania que no con eh, Holanda o con Brabante, eh, luego en sí el norte y el sur son regiones muy distintas. Eh, tenemos eh, regiones fundamentalmente urbanas como Holanda, como Flandes. Pero también tenemos regiones eh, con un componente, eh, digamos, mucho más eh, nobiliario. ¿no? Uh -huh. Cuando digo por regiones urbanas, no me refiero solamente al hecho de que sean eh, regiones con grandes ciudades, sino también dominadas eh, políticamente por oligarquías urbanas. Uh -huh. eh, luego tenemos uh -huh. regiones donde la nobleza es mucho más eh, influyente, las regiones del sur, a Artois, Henault, Luxemburgo, que es un mundo aparte. Eh, claro, la complejidad es tal que eh, ese Estado, eh, en el momento en que llega el Duque de Alba Flandes, está en proceso de formación. Se estaba produciendo sí. un esfuerzo por, por antiguos, antiguos eh, integrantes de, de las cancillerías de Carlos V como el presidente del Consejo de Estado Viglius Benaita, el respetado jurista flamenco, se está produciendo un proceso en el que se están todavía están construyendo el Estado y eso eso nos da una idea no de hasta qué punto todavía hay que hay que bregar con con, con nobles o con uh, patricios urbanos muy apegados a a, a antiguos privilegios de, de la época de, 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 del siglo XII de, de, a todo todo un, un cúmulo legislativo que, que todavía está en proceso de ser integrado en, en el gran uh -huh. organigrama jurídico de los Países Bajos, sí bueno es, es muy interesante el, el tema bueno eh, eh, hay un hay un antes y un después Aquí, que bueno, dentro del nacionalismo holandés se quiere pintar así: eh, de las primeras acciones militares ¿no? que se van a llevar a, a cabo justo antes de la llegada de Alba o contemporáneamente cuando él llega, ¿no? o sea, acciones que van a llevar a cabo eh, tanto milicias y grupos armados. Eh, de, eh, dentro de las pro, provincias, ¿no? como este grupo de, de marinos que van a protagonizar sí. ataques tan sonados como la toma de Briel y eh, la de Gorkum, ¿no? con el martirio. Sí, este sí, de... sí. Eh, ¿cómo, se va, ¿Cómo se va configurando este proceso en el que esto empieza siendo, digamos, una una protesta, por así decirlo, de carácter político y religioso y se va transformando en, en, en una guerra más o menos abierta contra el poder real. ¿Cómo se van dando? Sí. Bueno, hay, hay diferentes casuísticas aquí. Por un lado, como bien comentas, está el fenómeno de los mendigos del mar, que es un fenómeno curioso, un fenómeno curioso, eh, porque está a caballo ¿no? entre, entre el, el, el corso como tal y la piratería. Digamos que mmm, los mendigos son una respuesta de Guillermo de Orange uh, después de su desastrosa campaña de 1568 a mantener algún tipo de oposición militar uh, al duque de Alba que no le obliga a hacer más dispendios porque sus finanzas están uh, completamente permadas. Entonces recurre a esa, esa privatización de la guerra, concede patentes de Corso, a, a, amparándose en su condición de, de, de jefe de Estado del Principado de Orange, eh, emite las patentes de Corso que son reconocidas por, por varios actores, Francia, Inglaterra, incluso lo, las, lo, la Liga Anseática durante un tiempo, eh, y eso hace que una serie de nobles exiliados en, como puede ser eh, Willem de la Mar, por mencionar el, el, el que iba a ser el más notorio, pero también eh, el señor de Verges, eh, toda una serie de, digamos, antiguos eh, signatarios del compromiso de los nobles que fueron lo bastante listos como para huir antes de la llegada de Alba y que se encuentran sin medio de ocupación. Entonces. Digamos que aprovechando que previamente eh, o al mismo tiempo hay un exilio considerable de, de población protestante, se calcula hasta, hasta 70.000 personas, sí. 70.000 protestantes que se dispersan por, por, fundamentalmente por Inglaterra, por Frisia Oriental y por las regiones aledañas a, a, a estas regiones. Entonces, claro. Eh, esa necesidad de, de ganar el sustento de, de muchas familias es lo que permite que rápidamente se armen en curso muchos buques, que se cuente con tripulaciones, además con tripulaciones en muchos casos formadas por eh, gente eh, avezada a la navegación y por la coyuntura política, por eh, la secular eh, enemistad entre Francia y España, por. Un contencioso que, que bulle en ese momento entre eh, Felipe II e Isabel I de Inglaterra, o por mero interés de algunos príncipes eh, alemanes, rápidamente esos mendigos del mar van a encontrar muchos puertos donde eh, recalar y organizar sus actividades. Uh -huh. Y luego está otro elemento que es menos conocido pero que tiene continuidad y que permite enlazar, de hecho, con la furia iconoclasta, y es que las bandas armadas de, de, de radicales calvinistas no desaparecen completamente. Hay un fenómeno conocido como el, los, los mendigos del bosque, por, sí. por comparación con los mendigos del mar. Eh, también llamados bosquillons, uh, mendigos salvajes. Eh, bueno, hay una terminología bastante variada, pero en las regiones rurales de flandes y, y de artois, fundamentalmente, también de no, eh, en el sur, digamos, los antiguos eh, iconoclastas, una vez vencidos por, por el ejército real, eh, se, se dispersan por los bosques e inician una, una guerra de guerrillas. Y ese fenómeno, eh, aunque su impacto es menor, porque en ningún caso supone una auténtica amenaza militar, digamos que permite no ya mantener, mmm, mantener viva esa llama de la rebeldía, sino que al mismo tiempo también enlaza con, eh, con los hugonotes ¿no? a través de la frontera con Picardía. También en la zona del costera va a tener cierto contacto con los mendigos del mar en los puertos de Inglaterra. Entonces, eh, digamos que, eh, aunque no haya una abierta hostilidad ni una situación de verdadera crisis, esa, esa resistencia va a estar presente en todo momento. Sí, es curioso que comentes esto porque existe como, como esa idea, ¿no? que, que ya estaba, digamos, a, apagado los, los fuegos. Y es interesante todo este curso de actuación que tú estás co com com comentando, porque todos estos personajes exiliados lo que están haciendo es preparar un regreso, sí. y un regreso con, con fuerza, ¿no? Y el más paradigmático, pues ya sabemos que es eh, Orange, ¿no? Eso que va a, re a reclutar de su bolsillo un contingente bastante eh, fuerte. Cu ¿Cuáles son los pasos que van dando los diferentes actores y, co y cómo entramos en este periodo en el que la revuelta se e expande? Sí. Digamos que Guillermo de Ranch, por una serie de circunstancias, como son la desaparición de los demás eh, grandes nobles eh, que pudieran haber ocupado su papel, Fundamentalmente, eh, Hendrik van eh, Brederot, el gran mendigo, que muere en febrero de 1568, y, y luego del, el conde eh, de Hoogstraten, que muere de forma totalmente estúpida al eh, dispararse accidentalmente en el pie durante una escaramuza contra las tropas del duque de Alba y la herida se engrena y no hay nada que hacer. ¿no? Uh -huh. Entonces, claro, queda solamente Guillermo de Orange y como. Digamos, como, como luz que va trayendo las polillas, eh, ejerce de imán para todos los demás. Eh, todo, todo opositor acaba alineándose de alguna forma, directa o indirectamente, con Guillermo de Orange. Orange tiene una ventaja mmm, muy importante respecto a cualquier otro personaje y es sus contactos con los protestantes alemanes. Es. Eh, Pariente por matrimonio del elector de Sajonia, por su casamiento con Ana de Sajonia, y al mismo tiempo es eh, precisamente por ese parentesco también eh, uno de los atláteres del de Langrave de Gese. Entonces, sí. tenemos que los, los dos nobles eh, protestantes más importantes del, del imperio. Tienen buena relación con, con Guillermo de Orange y pueden permitirse financiar sus campañas. Es eso, un... es, eso es lo que explica que eh, sí. Guillermo de Orange tenga tanta facilidad para, para reclutar fuerzas. Es un personaje muy controvertido porque él se presenta a sí mismo y, de hecho, esto queda fosilizado en el actual himno del país. <laughs> El, el, te, el tema de que fue leal, ¿no? O, leal todo lo que pudo, con la frase esta del siempre, el, al, al rey de España siempre es servido. Y bueno, es curioso cómo se va config, configurando esto. Sí que es verdad que tradicionalmente se detectan como varias fases en las que va cambiando mucho cuáles son los planes de, de todos estos alzados y, y, y qué es lo que desean, ¿no? si desean dar un toque de atención a la monarquía, si desean entregar las provincias a otro monarca extranjero de, de, otra, de otra casa y finalmente si se van configurando o no como un Estado sí. independiente. ¿no? Sí, eh, Orancho es un personaje muy escurridizo. Y en, y en parte, en parte ya, porque ya en su época se cuidó muchísimo, no solamente de, de construirse una imagen por medio de la propaganda, sino también de ocultar mucho su posicionamiento en cuestiones muy candentes. En este sentido, mucha de su fama posterior viene dada por su famosa apología, en la que de cara a sus fieles construye todo un pasado en el cual ya desde el principio desde la famosa una famosa entrevista entre el duque de Alba y Enrique II de Francia eh, en París a la que él asistió en la que ya desde entonces vio que, que, que las cosas no iban bien y que había que empezar a, a prepararse para luchar contra la tiranía pero en realidad la cuestión era mucho más compleja porque eh, Guillermo de Orange es, eh, es un personaje alemán, o sea, es, un, es un alemán luterano. Su, su conversión al catolicismo para heredar el Principado de Orange y todas las tierras asociadas al a, a último príncipe de, de, de Orange, la casa de Chalon, eh, fue un acto político. En realidad, Orange... Había, creci había crecido, se había formado mamando a Martín Lutero y, y, a, y a Erasmus de Rotterdam. Entonces, eh, el, el, el programa político que, que podemos vislumbrar entre líneas es el de, el de la paz de Augsburgo. Orange, eh, en, en, una, en una situación idónea... Eh, hubiese apostado por la continuidad de los Países Bajos dentro de la monarquía hispánica, pero con eh, una tolerancia religiosa para los luteranos. Eh, hay que insistir que en 1566, incluso, incluso posteriormente, eh, en tanto no acaba radicando en Holanda, eh, Guillermo de Lange no siente ninguna simpatía por los calvinistas. Eh, hay un cronista, un cronista de la, de la época. Que decía que los católicos. Eso en el contexto de la furia iconoclasta. Decía los católicos lo reputan católico y los luteranos lo reputan luterano. Y blasfema o, o despotrica contra los calvinistas como gente sediciosa e inquieta. <laughs> y, y, y realmente va, va, a ser, va a ser un personaje escurrido incluso para los suyos, porque es, es difícil, ¿no? Eh, sí. Que era, era luterano, era calvinista, llegó a convertirse, o sea, llegó a ser calvinista alguna vez. Es, es muy difícil determinar eso por, por el propio cuidado que él puso en que nadie supiese por dónde, por dónde iban sus pasos. Sí, es un animal político excepcional, o sea, y un superviviente sí, sí. De, de todo lo que va a ir pasando, porque aparte de este periodo van a sucederse más periodos hasta que sí. finalmente le asesinan en la década de 1580 sí. y él no solo va a sobrevivir a todas esas crisis sino que siempre va a salir re, re, reforzado tanto él como su casa ¿no? sí, 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 de hecho él, hay, un, hay un personaje que lo, que lo entreve, entreveía lo que puede suceder que es eh, Guillermo Lindanus eh, arzobispo de Roermond eh, además de antiguo inquisidor que de hecho, es quien eh, involuntariamente dio origen a, al mote de Guillermo del Taciturno. Uh -huh. eh, de, de, de Zwiger, Wilhelm de Zwigger, que, que, que decía, si, si el astuto Guillermo, dice, de, 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 de Zwigger Wilhelm, eh, si, si escapa el astuto Guillermo, hemos de tener problemas. <laughs> Y bueno, de, de hecho aquí estoy poniendo el mapa, ¿no? Hay un hito fundamental dentro de la historia de este conflicto, que es 1568. De, después de estos primeros combates en los que eh, en una parte no, va, no van a participar la, las tropas de Alba, pero en otras sí. Que él va a cometer esta invasión, ¿no? Con, sí. con su fuerza, con varios choques como el de Dalen, eh, Golden Aken, etc. ¿Cómo se, ¿Cómo se produce esta, esta campaña? ¿no? Porque hay, hay cierta controversia acerca de, de si fue, digamos, un ataque con una retirada presurosa o es que Alba estaba todo el rato. Si, si siguiendo sus pasos o si realmente este tipo de campañas basadas en, en un mercenariado extranjero y tal que, que viene a, 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 a cumplir una serie de objetivos militares bastante puntuales si esto tenía avisos de, de, de suponer algo importante dentro de la, re, de la revuelta o era simplemente una especie de puñetazo encima de la mesa de este hombre. La campaña de 1568 fue un, un clarísimo error de cálculo de, de Orange, que contaba equivocadamente con que se produciría una revuelta masiva de la población. Uh -huh. Que como bien sabemos, no se produjo. Y claro, el, el problema esencial es que la lealtad de su ejército fundamentalmente formado por Lanz Canetes y Erreruelos eh, dependía del dinero claro. y Guillermo de Lanz carecía de una base económica eh, con la que poder pagar ese ejército a largo plazo mm -hmm. y es revelador que eh, si mal no recuerdo esto lo cuenta eh, un cronista de la época eh, Willem Bodart menciona que los estandartes y las banderas del de, de ejército de Orange llevaban impreso el lema pro pro rege lege et grege uh -huh. por el rey por la ley y por el dinero entonces eh, claro ahí ya nos topamos con que los lansquenetes te han tejido eh, en sus banderas uh -huh. las, inten las intenciones <laughs> claras que tienen que es dinero no uh -huh. eh, claro. Cuando se topa a Guillermo de Orange con que no puede eh, pagar al ejército, se disuelve como azucarillo en agua. Eh, eso sin olvidar que en esta campaña, al no haber eh, revueltas internas, eh, el ejército del Duque de Alba puede operar sin dificultades en territorio amigo. Eso le permite eh, hacer colapsar rápidamente la logística contraria. Eh, es curioso, bueno, cómo se va, a dar, va a dar dando todo este proceso. Porque hemos ido saltando un poco de a, hacia adelante y hacia atrás. Porque spoiler. Hemos hablado de, de cosas que van a pasar, por ejemplo, en el año 72. Pero sí si es verdad que mmm, hay un, digamos, un. una periodización fundamental. De este, dentro de este conflicto. Después de pasados estos intentos entre el año 68 y el año 70, aproximadamente. Y el núcleo de la guerra. Y también del libro, eh, son las campañas que se dan en los años 72 a 73. ¿no? Eso es, sí, sí, sí. empezando por la conquista de abril del 1 de abril de 1572 hasta que el duque de alba se, se marcha de bruselas en diciembre de 1573 esos algo menos de dos años que constituyen realmente el, el momento clave en el cual la revuelta se convierte en guerra y se, se ponen los cimientos de lo que serían las provincias unidas uh -huh. ¿Cómo, cómo, 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 ¿Cómo se van dando estos, estos movimientos políticos y, y, y militares durante esos dos años? Aquí tenemos do, dos variables. Una es lo que, lo que va sucediendo en los Países Bajos y lo que va sucediendo en el extranjero, que es, están conectadas hasta cierto punto, porque también hay, hay divergencia. <laughs> en este sentido, en los Países Bajos, eh, durante el, el gobierno del Duque de Alba sigue habiendo eh, comunidades de eh, exilia bueno, no, perdón, exiliados de comunidades clandestinas de, de protestantes. Sí. Eh, es curioso leer eh, diarios de personajes de la época, y es interesante encontrar en el de un terrateniente de la región de Homelanden, de ...que es la, la zona circundante de Groninga... Uh -huh. ...que decía que el obispo... ...el obispo de Groninga... ...amenazó con la Inquisición... ...pero fue una amenaza... ...porque no tomó ninguna medida... Eh, ...y esto sucedió... ...sucedió en muchos otros lugares... ...porque en realidad... La, ...que la acción contra los... Eh, ...elementos discolos... ...fuese contundente... ...dependía más de las autoridades locales... ...de los magistrados... De los bailíos, cuando decimos bailíos eran los. Sí. lo que haría el sheriff. ¿no? Uh -huh. eh, eh, dependía más de estos personajes que no de lo que Alba dispusiera en Bruselas. Bueno, exceptuando, y perdóname que te interrumpa, cuando su hijo se presentaba en algún lugar. ¿no? Porque si el padre era ah, sí, sí. Un, un, un militar bastante prud, prudente. Don Fadrique eh, a mí me parece lo contrario, a mí me parece un tipo sí. bastante, en fin. ¿no? Ah, don Fadrique hay, hay que hablar porque sí tenía presentaba ciertas diferencias. Pero eh, retomando el hilo, nos encontramos en que en muchos lugares el, los magistrados o parte de los magistrados, incluso incluso funcionarios ya de nivel regional, eran o bien calvinistas secretos o bien eh, personajes que luego colaborarían sin ambajes con los, con los rebeldes. Sí. Eh, la cuestión es, tenemos, por un lado, conspiraciones, eh, complots del extranjero, mientras los mendigos del mar actúan contra el, el tráfico marítimo, Guillermo de Ranch, a través de su hermano Luis, eh, forja planes eh, que involucran a los hugonotes franceses, liderados por Gaspar de Coligny, que en ese momento estaba, después de la Tercera Guerra de Religión, estaba en, en, eh, en la cúspide de su poder, de su influencia. Digamos que había ganado la partida a la facción católica y era quien más, ejerce, quien más influía en, en Carlos I de Francia. Y entonces... <coughs> Planean para la primavera de 1572 una invasión conjunta de los Países Bajos que debe eh, confluir sobre Bruselas, pero que además apareja previamente una serie de golpes de mano en varias ciudades del sur, sí. donde debían entrar agentes eh, minuciosamente reclutados para eh, suscitar alzamientos y facilitar el avance posterior. Hay un personaje muy interesante, es Antoine Olivier, que eh, <coughs> creo que para presentarlo podemos decir que en, uno de los, eh, en una de las grandes descripciones de los Países Bajos de la época, la del florentino Guicciardini, eh, eh, llama la atención que hay un poema de este hombre, de este señor, de Olivier, sí. que era, era rey de armas de la Orden del Dosón de Oro. Más. era confidente de... Había sido muy cercano a, a, al conde de Egmont y, y tenía ciertas confidencias con, con su viuda. Al mismo tiempo, era pintor, sobre todo de miniaturas, a lo que parece. De hecho, eh, el duque de Alba le llegó a encargar que realizase un armorial de la orden del, del, del Toison de Oro. Y al mismo tiempo, eh, era... Teórico espía del duque de Alba. De hecho, Alba lo envió a Francia a espiar a Luis de Nassau sin caer en la cuenta de que en realidad era un agente doble. Y de hecho, el, el personaje que lidera la, la captura de Mons es Olivier, que es eh, quien organiza todos los preparativos y dispone eh, la entrada de, de, de hombres disfrazados dentro de Mons. De armas ocultas, etcétera. Sí. Esto por un lado. Luego, al mismo tiempo, tenemos eh, a Guillermo de Orange enviando a su vez eh, hombres exiliados a, a distintas ciudades, sobre todo del norte, de Holanda, eh, de Zelanda. Un caso paradigmático es eh, el, un personaje que va a urdir. Eh, la revuelta de enjusen el principal puerto de, de, del norte de Amanda. Pero al mismo tiempo, tenemos con que la población paulatinamente eh, va adoptando un cariz desfavorable hacia el Duque de Alba por toda una serie de causas, fundamentalmente por eh, la crisis derivada de, de la pequeña edad de hielo, que en la década de 1560. Eh, entra en una fase particularmente virulenta, se producen malas cosechas, hay carestía, eh, hay eh, inundaciones, eh, bueno, los ríos se salen de madre, eh, hay una tormenta devastadora eh, en noviembre de 1570 que arrasa con, con las zonas costeras y digamos que eh, en ese contexto al mismo tiempo el Duque de Alba eh, hace entrar en vigor unos impuestos eh, sobre los bienes muebles e inmuebles, que, claro, suscitan, suscitan una... Más que, más que ninguna otra cosa, si podemos decir que la población eh, se volvió hostil, fue precisamente por esto. Entonces, a, al margen de todas las preparaciones que, que puedan hacer Guillermo de Orange, Luis de Nassau eh, y toda su red de contactos, eh, va a haber elementos que escapen, que escapen a, a su control. Luego, por supuesto, está la cuestión de los mendigos del mar, que actuaban como fuerza autónoma. Sí. Es decir, hubo capitanes que fueron a Emden, pagaron por una patente y no se, volvió, no se supo más de ellos. <laughs> eh, o sea, siguieron actuando, pero Guillermo de Ranch no cobró su parte y no rindieron cuentas ante nadie ni obedecieron sus instrucciones, convirtiéndose prácticamente en piratas. El caso es que... Va a haber dos hechos espontáneos. Uno es que, por presiones de, de los delegados de la Liga Anseática en Londres, Isabel I va a decidir expulsar a los mendigos del mar. Y cosa que desencadena la, la conquista de Briel en un momento en el que Guillermo de Grange no hubiese deseado que se produjese, porque luego pensó que comprometía toda su estrategia. Y al mismo tiempo, la captura de, de Briel desencadenará que todo, o sea, toda la frustración acumulada de, de las capas más desfavorecidas de la población eh, estalle a lo largo de abril y mayo de, de 1522 en insurrecciones espontáneas, en la que, incluso sin el concurso de, de, de los mendigos del mar, eh, sí. las, algunas poblaciones se rebelen contra el Duque de Alba, depongan bueno, a los magistrados, establezcan nuevos eh, ayuntamientos y apelen a la ayuda de, o de los mendigos o de las tropas de Orange. Pero en este sentido, el estallido de la revuelta es algo que se produce de forma espontánea y que escapa a, a los planes de, de Orange. Y, y bueno, este año de 1572 en el que eh, ha centrado gran parte de la descripción de las acciones militares eh, tiene eh, operaciones de, de bueno de gran calado como, como por ejemplo el asedio de Mons el llamado saqueo de Mechelen que viene después de un asalto también eh, va a haber también operaciones militares en Goes, en Arden, en Middelburg, en Harlem, en Alkmaar. Bueno, el famoso sitio de Alkmaar, ya nos metemos en el año 73, luego seguido por el de Leiden. Y bueno, es un, una, un, 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 un periodo bastante controvertido, porque dentro del nacionalismo holandés. Ahí, eh, como digamos, estos asedios del año 73, no tanto los del año 72, sí. se interpretan como una, una especie de acrisolamiento del espíritu de, re, de resistencia. ¿no? Sí. ¿Por qué hay esa va, va, valoración? ¿Y, co, ¿Y cómo se van dando las campañas del año se, 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 72 y 73? Bueno, el, 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 tema, el tema de... Eh, la huella de los asedios en la memoria colectiva viene más por la construcción eh, de la historiografía nacionalista decimonónica que no por una realidad histórica. En este sentido, eh, un aspecto en el que hago mucho énfasis en el libro es en presentar esta fase de la guerra como un conflicto civil. Es decir, eh, si nos fijamos en cuál es la distribución inicial de las tropas españolas, y en cómo eh, procede el duque de alba una vez eh, empieza a convertirse la revuelta en un asunto serio, nos fijamos en que opta por concentrar el máximo número de tropas, de tropas españolas en torno a mons. Uh -huh. fundamentalmente, todas las tropas, eh, salvo inicialmente hasta, hasta junio-julio, eh, salvo el tercio de lombardía, que estaba desplegado en holanda, y que luego pasaría, pasaría también a, a Bons. Entonces, salvo en, el, salvo, en el frente, salvo en ese asedio, las tropas que contienen a los rebeldes en todos los demás puntos son fundamentalmente tropas locales, dirigidas por oficiales locales y con la colaboración de magistrados locales que optan por mantenerse fieles al gobierno de Bruselas y que. Eh, también movilizan, siempre que es posible, a la población local para defenderse de los mendigos o de las fuerzas hostiles. Sí. Es cierto que en, en muchas ciudades de Holanda, de hecho en todas excepto Ámsterdam, la población se pone mayoritariamente del lado de los rebeldes. Pero si nos fijamos en el caso de Ámsterdam, que de hecho es la mayor ciudad de la, de la provincia, nos topamos con que los magistrados no tienen ningún problema en mantener el orden, eh, neutralizan fácilmente todos los elementos discolos y además movilizan eh, 900 hombres, 900 vecinos de la ciudad para defenderse de los rebeldes. Y sí. eso pasa también, por ejemplo, en Middelburgo, que es la, la mayor ciudad de Zelanda, también eh, sitia aislada y sitiada por los rebeldes, pero también con las autoridades siendo capaces de controlar a la población y recurriendo a elementos locales para la defensa. Y, sí. eh, por ponería un ejemplo que me parece eh, bastante revelador, hay un caso en el que eh, hay un castillo eh, en Weldres, el castillo de Schierenberg, era, de hecho, la residencia del cuñado de, de Guillermo de ranch el conde Willem van den que había sido eh, expropiada por la corona como parte de, de, de la expropiación de todos los bienes de nobles rebelados, y había emplazado ahí un castellano local, que era un tal Andrés van Anderlecht, que tenía 12 soldados locales, digamos. Sí. Y durante la fase de, de invasión de las tropas rebeldes, mientras Guillermo de Orange aprestaba su ejército en Alemania y los hugonotes ya estaban eh, vencidos, digamos, uh -huh. o prácticamente neutralizados, eh, el conde Vandenberg invadió las provincias eh, orientales de los Países Bajos, del norte. Obviamente es donde contaba con más apoyos y donde esperaba ser recibido como un libertador, pero eh, aunque es cierto que esa campaña fue un paseo, en ese castillo en concreto los 12 hombres que había ahí locales consiguieron rechazar el asalto de, los, de unos 500 lansquenetes, eliminando en el proceso a varios capitanes y rechazando cualquier oferta de rendición, por generosa que fuese. Entonces tenemos ahí que eh, de hecho no faltan, no faltan los ejemplos de, de soldados locales, tanto eh, flamencos como balones que se comportan como se espera de, de servidores de su majestad. ¿no? Eh, entonces, claro sí. de hecho en parte, el hecho de, de tener siempre el foco de, lo, de, los, uh, grandes, uh, de las, grandes, las grandes crónicas que conocemos eh, son obra de españoles. Y esos soldados flamencos o varones muchas veces quedan desdibujados. ¿no? Claro. Y, y quizá eso ha contribuido a, a esa percepción errónea de la, la revuelta como una, un asunto entre eh, españoles por un lado y neerlandeses eh, por el otro cuando el elemento local eh, del lado del duque de Alba y sus hombres también fue imprescindible. Sí, es una, es un debate que hay en general de, del conflicto porque es un conflicto que tiene varias fases y, y en general se puede afirmar que en gran medida es una guerra civil una guerra civil ...por causas políticas y religiosas... ...no solo por causas re religiosas... ...también por causas políticas... ...y... ...todo esto pues se ha venido transformando... ...como bien dices... ...con el, con el nacionalismo... ...sobre todo en los siglos XIX y XX... ...y con ese cambio de lenguaje... ¿no? ...con ese... Eh, eh, ...con esas etiquetas... ...o macroetiquetas... ...que se, sí. que se ponen en plan de... Eh, los españoles contra nosotros, ¿no? O sea, sí, sí, sí. esa manera de, de verlo cuando <laughs> ni todos los que combatían con ellos eran locales, sí, sí, sí. ni todos los que combatían por el rey eh, eran e extranjeros. ¿no? si sí, hay casos además que casos que llenan la sangre, ¿no? De, de, de lealtad de, de, lo, de los locales. Hay, hay un ejemplo en el cual eh, en Zelanda los rebeldes desembarcan en la isla de Zollen. y eh, si mal no recuerdo es un, en un pueblo llamado Sin Martensdijk, digamos que asedian a un pequeño destacamento de, de soldados balones y digamos que estos se rinden, solo que son engañados por los rebeldes y estos les dicen que o se unen a ellos o, o los ejecutan. ¿no? Y hay unos 20 que se unen, pero hay otros 8 que prefieren ser lanzados al, al mar atados que no eh, abjurar de, de su rey y de su fe. Y, y son bueno, soldados de los Países Bajos. Pues ahí es nada, ¿no? Eh, yo creo que, que bueno falta un poco esa vuelta de tuerca porque... Sí que es verdad que en el mundo académico especializado o digamos en la investigación de cabecera, eh, sí hay historiadores mmm, tanto locales como internacionales o, o nuestros que hacen una valoración diferente más alejada del nacionalismo, pero también es verdad que, que en Holanda, Bélgica... Etcétera, tra tra tradicionalmente toda, est toda esta explicación sí, sí. de carácter nacionalista tiene mucha vigencia, ¿no? Con todo este tema sí. del Duque de Alba siendo el tipo que, que persigue prácticamente a los niños y no se van a la cama como el hombre sí. del saco. En de fin. De hecho, los primeros en cuestionar esta visión en los años 20 del siglo pasado fueron historiadores católicos. Que, y, y hubo una respuesta bastante dura ¿no? de, de los sectores, eh, no te diré más tradicionales, pero, pero sí la, esa historiografía heredera del, del, del liberalismo decimonónico que, que los presentaba como poco más que, que quinta columnistas. Sí. Y eso, en cierta medida, por, por fortuna, hoy está cambiando poco a poco, eh, más allá de los círculos académicos se empieza a ver indicios de que se está adoptando otro, otro tipo de discurso. ¿no? En este sentido, la, las, las celebraciones de, del 450 aniversario de la toma de Briel o sea, en los Países Bajos eh, ha, ha, está, ha habido y está habiendo, eh, más que celebraciones, conmemoraciones. Hmm. Y el, el proyecto Paraguas, digamos, eh, utiliza el, el significativo nombre de Burger Orlong, es decir, Guerra Civil. Guerra civil en los Países Bajos. Ya no se habla de lanzamiento nacional, nada por el estilo, ¿no? ya se empieza a, a presentar ese matiz. Mm. Que es importante e interesante para, o sea, para mm. situar uh, los acontecimientos desde una perspectiva más histórica y menos cargada de. De sentimientos nacionalistas en el presente, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, hay un, no, hay un periodo que, que, que en el libro se, 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 se cita durante el 72 y parte del 73 en el que va a cam, van a ir cambiando las tornas, va a ir cambiando el carácter de la guerra y se va a, config, uh, se va a configurar todos los sucesos del año 73... Que van a ser bastante importantes estos dos asedios que hemos citado antes, sí. el de Leiden y el de Maastricht, y, y, la, y los combates navales, ¿no? que va a haber varios, y van a tener, sí, sí, sí. yo creo que, bastante importancia. ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues simplemente es una puntualización: Harlem y, y Alkmaar son los, Eso. los asedios. Ah. Sí, sí. Eso. sí, aquí digamos que el, el punto de inflexión de, de la revuelta es. Eh, en diciembre de 1572, cuando el ejército de Flandes, después de haber vencido eh, en Mons primero a los hugonotes y luego, luego al ejército de Lansquenetes y a los de, de Guillermo de Orange, claro, el hecho de concentrar todas esas fuerzas, eh, el duque de a concentrar unos 30.000 hombres eh, en Mons, eso le obliga lógicamente a. a que el, el resto de frentes, eh, por esa detracción de tropas, eh, queden en una situación precaria. Uh -huh. Pero una vez resuelto el problema de Mons empieza una contraofensiva que tiene por objetivo último eh, socorrer a Ámsterdam. Ámsterdam, en, eh, en, o sea, en ese momento, en el norte de los Países Bajos, al norte del Mosa y el Rin, eh, la, las las ciudades controladas por, por las tropas eh, reales se limitaban a Utrecht, eh, Groninga, Leofarden, estas dos en Frisia y luego Ámsterdam. Ámsterdam, en realidad, más que tropas reales, tenía la, la milicia la, no las guardias cívicas, pero el caso de Amsterdam es, es curioso porque eh, una de las claves de que ámsterdam resista es que a diferencia del resto de ciudades de holanda, la, las tropas locales, digamos, la, la milicia, no es de base gremial. en las milicias gremiales, en los llamados schutterij, eh, uh -huh. los oficiales no eran hombres eh, designados por el gobierno municipal, sino que eran los propios maestros de los gremios. y en muchos casos, en la fase previa, durante la fase de explosión de la revuelta, eh, hay muchos magistrados que convocan a los capitanes de, de las milicias criminales y, y les dicen: eh, Contened a la población. Y los capitanes dicen: No vamos a disparar contra nuestros vecinos. Sí. En cambio, en Ámsterdam. Los magistrados son designados, perdón, digo, los capitanes y oficiales de las milicias son designados por el ayuntamiento y obviamente escogen a hombres que saben que, llegado el momento, se mantendrán fieles. Eh, entonces, tenemos esa situación en la que está Ámsterdam asediada, el, las demás plazas leales están completamente aisladas uh -huh. y el ejército de Flandes, con el Duque de Alba, Primero, saquea Malinas. En Malinas se produce el, el saco de Malinas, que, uh -huh. que tiene, por, tiene por objetivo eh, puro y duro ser un escarmiento. Es un ejemplo de, de eh, terror estratégico, por decirlo de algún modo, en el cual Alba decide escoger una ciudad que ha abierto sus puertas a los rebeldes, como es Malinas, uh -huh. eh, donde, de hecho, vol volviendo al tema de las milicias. Las puertas son abiertas a los rebeldes por las propias milicias. Entonces, ese escarmiento debe, ser, debe servir para eh, desmotivar a otras ciudades que puedan eh, sentir la tentación de presentar resistencia al ejército, al ejército real. En el avance ulterior hacia el norte, solamente va a haber un foco de resistencia más o menos serio, que será Zutphen donde Guillermo de Orange, en su retirada hacia Holanda, deja unos pocos cientos de hombres. La ciudad es rápidamente tomada. Ahí el Duque de Alba, eh, que no... Él, digamos que él se queda en Nimega porque eh, sufre de gota y, y por su edad, que ya son eh, 65 años, no está en condiciones de, de seguir al frente del ejército y deja a Don Fadrique. Uh -huh. Eh, su hijo primogénito digamos que Don Fadrique siguiendo sus instrucciones ejecuta a, a todos los soldados que defienden Zutphen de nuevo para desincentivar eh, esa resistencia mm. luego en Arden eh, se produce eh, de nuevo un, un saco muy destructivo en este caso la ciudad es eh, totalmente destruida y Luego se llega a, a, finalmente a Ámsterdam. ¿no? Uh -huh. Digamos que todas las demás eh, plazas ocupadas por los rebeldes o bien se entregan voluntariamente o directamente son abandonadas por, por las tropas que las ocupaban. Y es en este punto en el que por fin eh, se pasa de una situación eh, en la que no hay un frente como tal a... Una situación en la cual eh, los rebeldes están asentados ya con cierta firmeza, con una mínima infraestructura eh, política y militar, fundamentalmente en Holanda y Zelanda, y eh, el duque de Alba se ven en la tesitura ya de tener que organizar una campaña en toda regla para recuperar esas provincias. Y aquí es cuando se llega al asedio de, de Harlem. Uh -huh. La cuestión en Harlem es que si nos fijamos en un mapa de la, de la región uh -huh. eh, vemos puedo que la sí. Sí, dime. vemos que Harlem eh, está en un punto en un punto estrecho entre el, el lago Harlem Ermir que a todos los efectos se puede considerar un mar interior y eh, el Zuiderzee que es sí. una gran bahía del Mar del Norte que se adentra en, en los Países Bajos y que tiene como puerto principal a Ámsterdam. Entonces, digamos que el, el istmo entre eh, el Mar del Norte y el, y el Zuiderzee, concretamente esa bahía que se adentra en, eh, en la zona de Ámsterdam, lo dominaba Harlem. Eh, tomar Harlem permitiría dividir en dos el territorio rebelde. Eh, de ahí... Eh, que no haya muchas dudas en cuanto a la estrategia a seguir eh, para tomar esta ciudad el mm -hmm. problema es que a diferencia de lo que sucede en Malinas en Zutphen y en Narden en el caso de Harlem eh, va a haber una resistencia a utranza por, por una serie de razones en primer lugar porque a diferencia de lo que sucede en todas las otras ciudades mencionadas en eh, en Harlem han pasado, digamos, una serie de acontecimientos políticos que han permitido que los orangistas eh, instalen un, un nuevo gobierno eh, que, no disp que no vaya a negociar. Digamos que Orange, ya afincado en Holanda desde hace un par de meses, eh, envía a su secretario y principal, y principal consejero, Philips Van Marnix con una misión muy clara, que es eh, purgar a todos los magistrados católicos o a todos aquellos que no estén dispuestos a, a, a resistir a ultranza. Esto lo hace rápidamente y al mismo tiempo eh, se designa gobernador militar a un personaje trascendental como es eh, el barón uh -huh. Wickwold van Riperda, que eh, había estudiado en la Ginebra de Calvino con el propio Calvino además y que eh, en 1566 había liderado personalmente con sus hermanos la furia iconoclasta en, en su señorío entonces estamos hablando de un personaje que está dispuesto a luchar hasta las últimas consecuencias y eso es lo que provoca que contra eh, las previsiones de, del duque de Alba eh Harlem decida plantear una resistencia y, por la peculiar geografía de la región, en la que vemos que eh, la ciudad está rodeada de agua por muchos blancos, va a ser un asedio increíblemente complejo en términos logísticos, eh, no solamente por las facilidades que la ciudad presenta para su defensa. El perímetro, el perímetro de asedio ya vemos que es enorme. Hay un, eh, un flanco, digamos, de dunas en la zona del Mar del Norte. Hay una, una zona de dunas eh, en la que tienen que instalarse tropas para vigilar que no haya desembarcos por ahí. Luego, desde el norte, también será preciso instalar tropas para evitar el socorro desde, desde el norte de Holanda. En el sur, el camino de Leiden debe ser vigilado, pero es que el gran problema, el gran coladero de, de recursos para los rebeldes va a ser precisamente el harlem Meer, porque durante los meses invernales, cuando está congelado, los rebeldes desde Leiden van a enviar convoyes de cientos de trineos sobre el, el lago congelado para abastecer la ciudad y evacuar a los heridos. Y luego, cuando llega el deshielo, aprovechando que... Son superiores en efectivos navales, van a eh, hacer valer esa superioridad y van a seguir abasteciendo a la ciudad, en este caso por, por vía acuática. Y eso va a obligar a, a Don Fadrique a fortificar eh, un espacio llamado La Isla, que es eh, una zona de tierras bajas, eh, de prados pantanosos, eh, que es por donde entraban todos esos recursos y eh, ello va a suponer un desafío absolutamente monumental en términos de, en términos de, de ingeniería eh, para dar muestra de lo que supone eh, solamente en el primer mes caen en combate eh, el ingeniero jefe del ejército Bartolomeo Campi y el comandante de la artillería Jacques eh, de la Cresoniera sí. eh, esto nos da una idea de la, de la dureza del asedio en el que además eh, el ejército real tiene, o sea, los, los 30.000 hombres del ejército real tienen una sola vía para abastecerse. Que es: si, si partimos de, de Harlem hacia Ámsterdam, hay eh, un solo dique por el que pasar, el, el dique y paso de Sparnam. Uh -huh. Pero es que luego, a, a la vez, desde Ámsterdam hacia Utrecht, hay solamente dos caminos. Uno es el río Becht. Que es literalmente eh, la línea de frente entre ambos bandos, y el otro es el dique de Muiden, que durante la asedio es atacado en repetidas ocasiones por los rebeldes desde el norte de Holanda. Y eso sin contar con que todo el camino desde Utrecht hasta Gravante es sistemáticamente eh, atacado por incursiones que los rebeldes lanzan todo a lo largo de la línea del de frente. Y eso. Eh, es lo que explica que cuando leemos la correspondencia de los soldados que participan en el asedio, veamos que la situación de la tropa es absolutamente lamentable. O sea, sin comida, sin leña, eh, con enfermedades diezmando el, el campo, con deserciones, realmente llega a haber momentos en los que se plantea muy seriamente la posibilidad de levantar el asedio. Y al final se sostiene... Por, por la insistencia del duque de Alba y porque poco a poco la veteranía de los eh, soldados españoles se va imponiendo y se consigue aislar la ciudad y que se convierta en una trampa. Porque de hecho, el, el problema es que los rebeldes, llegan a, o sea, además de los 18.000 habitantes, van acumulando tropas dentro, hasta 4.000 soldados, y eso, en cuanto queda cerrado, es una trampa absoluta. Sí, y bueno, eh, se va a, pro, a producir re, fi, fi, finalmente la, la caída, ¿no? Eh, esto, esto que estabas diciendo anticipa a todos los periodos que va a haber posteriormente, porque yo creo que hay un, una serie de, de hitos en la, en la guerra de sitio, en... En Flandes, para que la gente se haga una idea, porque al principio, de hecho, estas fortificaciones abaluartadas tan impresionantes, etcétera, no existen ni mucho menos en todas las ciudades. Así es. Porque en las campañas que va a hacer Fadrique y los saqueos que, que, que se van a, a cometer y estos castigos se hacen muchas veces sobre ciudades y pueblos que tienen una defensa muy anticuadas y que se pueden tomar con relativa facilidad. Sí, 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 ¿no? sí, sí, sí. Es, es, es una cuestión realmente curiosa, porque si estudiamos eh, los emplazamientos fortificados de los Países Bajos de la época, nos damos cuenta de que mmm, fortificaciones abaluartadas, había algunas, pero... La inmensa mayoría estaban en las fronteras del sur, la zona la fronteriza con Francia, eh, mientras que en la zona en la que se iba a producir eh, el grueso de los combates de 1572-1573 no había prácticamente ninguna fortificación moderna baluartada. Eh, en Harlem no había, forti no, no había fortificaciones de, de baluarte, eran, eran las murallas medievales. Sí. Curiosamente, eh, va a plantear una resistencia muy virulenta, pero aprovechándose de otras ventajas, como las que ya hemos comentado, mm -hmm. su ubicación en terreno pantanoso y acuoso, eh, la, las, eh, las dunas, dunas en las que no se puede construir eh, fortificaciones, y, y toda esa serie de elementos. Eh, contribuyen a que la defensa que en otras circunstancias hubiese sido absolutamente baldía eh, pues diese frutos eh, mm. en, en muchos casos hay otra ciudad que va a estar bajo sitio en esta en este marco temporal donde se consigue bueno una cierta victoria por parte de los eh, de los, re, de los rebeldes, que va a ser la, la famosa ciudad de armar ¿no? Que sí. dentro de, del imaginario colectivo holandés ya sabes que tienen un dicho que es la victoria empieza en armar ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, es, es curioso porque irónicamente, eh, ya, ya a finales del 19, eh, un, el gran uno de los grandes historiadores... Holandeses de la época, eh, Robert Fruin, ya cuestionó la, la importancia de Almar. Eh, para él, y, y en ese sentido yo estoy plenamente de acuerdo, para la victoria a, a largo plazo de los rebeldes fue más importante eh, todo el desgaste que infligieron al ejército del duque de Alba en Harlem mm. que no eh, el éxito que tuvieron en Almar. En el sentido de que Obviamente es prácticamente imposible hacer estimaciones de bajas eh, realistas. Para Harlem, Bernardino de Mendoza menciona 4.000 4 bajas de, de soldados. Eh, luego hay fuentes que hablan de 12.000 contando gastadores, eh, eh, personal auxiliar y demás. Pero más, más que el desgaste humano, que en buena medida se pudo suplir por la llegada de... De veteranos de, de las campañas del Mediterráneo eh, Desde Milán el, el problema grave fue eh, Sobre todo el impacto por, por un lado, el impacto moral en la tropa Que, la, ya digo, la experiencia de los sitiadores en, ha, en Harlem fue durísima mm -hmm. eh, Fue una cosa absolutamente eh, Atroz mm -hmm. ¿no? Las condiciones eran ínfimas con los campamentos, los típicos campamentos de, de barracas de tela o de madera convertidos en barrizales, eh, eh, turnos, de, turnos de 28 horas dentro de una trinchera, eh, es decir, montando guardia en la trinchera durante 28 horas, eh, con suministros muy escasos. Y esa zona particularmente eh, quedó despoblada porque. Literalmente se vació, de, se vació de gente, las granjas quedaron eh, deshabitadas, vacías. Eh, un, un, clérigo, un clérigo holandés, eh, el prior Wouter eh, Jacobs, de un monasterio próximo a Gouda, eh, refugiado en Ámsterdam, visitó Am eh, Harlem después, de, después del asedio y escribió en su diario en el en el camino... Dijo que la tierra estaba desolada, que no había un edificio, no había una granja, no había un pueblo que no estuviese eh, arrasado. Eh, ahí el, 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 es imposible encontrar comida. Ahí. Eh, podemos imaginar la, las penurias de, de los soldados eh, a lo largo de nada menos que siete meses. Y además la ciudad se rindió por pactos. Es decir, que no hubo el esperado saqueo. Sí que es verdad que Harlem aceptó pagar unos 100.000 florines sí. a, al Duque de Alba, florines que en buena medida debían servir para pagar a las tropas, pero el motín fue inevitable. Eh, hubo un motín masivo de infantería española que duró cerca de un mes, en el cual los soldados eh, directamente eh, entraron en una ciudad y tomaron la ciudad como... La ciudad como rehén para que se les pagase lo que se les debía. Y, y ese, esa dilación de, de un mes, además en, 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 entre julio y agosto, era una época eh, benigna, particularmente adecuada ¿no? para las campañas militares. Ese retraso también jugó muy en contra de, de los intereses estratégicos de, del Duque de Alba. Entonces. Sí. Si bien es cierto que Alkmaar fue la primera victoria, eh, creo que el impacto estratégico de, de la duración del asedio de Harlem en realidad fue más determinante. Luego vamos a entrar en otro periodo. Aquí en el, en el, en el libro ha decajado todo el tema, por ejemplo, de, de la campaña de, de Waterland o de la caída de mm -hmm. Middelburgo. Sí. y se van a ir produciendo acontecimientos interesantes también en el plano internacional que es el tema de la participación inglesa y de los hugonotes fra sí. franceses ¿no? sí. sí digamos que el, eh, la intención inicial de Guillermo de Lange era involucrar a más actores que Visto el, el, el fracaso absoluto de 1568, eh, era consciente de que necesitaba eh, apoyos de base estatal, eh, no solamente por la legitimidad que eso pudiese darle a ojos de la población, sino también para eh, contar con unas fuentes de ingresos eh, que le permitiesen sostener más a largo plazo. En este sentido, sí. eh, el caso de los hugonotes cobra sentido si nos fijamos eh, en unas palabras que Coligny, Gaspar de Coligny, le transmitió a, a Carlos IX ¿no? que le dijo: dijo Majestad, eh, habéis de tener guerra con España o guerra en vuestro reino. Hmm. De ahí la, la percepción de, de, de la intervención francesa en los Países Bajos como una forma no solamente de, de expandir el reino porque no hay que olvidar que eh, el condado de Artois y el condado de Flandes habían sido eh, en, la, en la Edad Media eh, mm. parte del Reino de Francia. No solamente estaba ese interés, sino también el de divertir o distraer eh, las fuerzas eh, de los dos bandos en Liza en, en Francia, en las guerras de religión, hacia un enemigo externo. Y naturalmente no podía ser este otro que, que la monarquía hispánica. Sí. Y el caso de Inglaterra es interesante porque tradicionalmente, por, sobre todo por influencia de, de John Lothrop Motley, que es un historiador estadounidense protestante del siglo XIX, se ha visto en la acción de los Mendigos del Mar eh, la mano de Isabel de Inglaterra. Casi, casi como si fuesen una especie de, 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 de proxys, ¿no? Por utilizar sí. la terminología actual, cuando en realidad eh, en ese momento la cuestión generó muchas dudas en Inglaterra, sobre todo porque todavía estaba mmm, relativamente reciente el tema de la pérdida de, de Calais frente a, frente a Francia. Sí. Se consideró eh, la opción aquí. Hay que tener en cuenta que. Sí, perdóname que te interrumpa. Sí. Ta, 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 también las la primeras derrotas del corsarismo inglés en, sí, sí, en, sí, sí. En, en aguas de la monarquía, como San Juan de Ulua, pues... y... Sí, 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 sí. sí, sí. <laughs> Digamos que. Mucha, mucha de la información que tenemos eh, es difícil, es, es difícil de verificar hasta qué punto es, es cierto, ¿no? porque eh, Luis de Nassau, eh, que además de, de ser el agente de, de su hermano Guillermo de Orange en París, también eh, tuvo ahí muchas entrevistas con, con Francis Walshingham eh, el. Bueno, el, el, el emisario, el embajador, el embajador de, de Isabel I en Francia. Claro, y, y este hombre cuenta que Luis de Nassau le hacía muchas promesas, decía muchas cosas, era un personaje muy peregrino. Eh, llegó a prometer eh, que Zelanda sería para Inglaterra si había una intervención inglesa. Y claro, esto a, a, a Walsingham le sonaba fantástico porque decía que era. Más que de sobra para compensar la pérdida de Calais. Sí. Pero uh, Isabel I y, y su secretaria de Estado, eh, Lord Barney, se fiaba muy poco de, de, la, de la veracidad que pudiese tener lo que decía Luis de Nassau. Entonces, eh, como a fin de cuentas, eh, Francia eh, no dejaba de ser. Eh, aliado de Escocia, que eh, Escocia en ese momento eh, era una zona en la que Inglaterra tenía fijos sus intereses y que hasta hacía solamente una década había sido apoyada militarmente por, por Francia eh, contra dichas aspiraciones. Uh -huh. Entonces, aquí todavía coleaba, digamos, la, la alianza entre, entre Castilla e Inglaterra por un lado y Francia y Escocia por el otro. Que todavía, todavía eh, tardaría eh, en acabar de romperse, digamos. Ya con, la, con la proliferación del protestantismo en Escocia, con la posterior ejecución de María Estuardo, etcétera Sí. Pero en ese momento eh, todavía era incierto. Es decir, Inglaterra. Mmm, todavía tenía el problema escocés. En eh, 1568-69 hubo una revuelta eh, católica en el norte de Inglaterra. Y Irlanda también era un foco de, de problemas. O sea, al final, Isabel I eh, fue pragmática en este sentido y, y, si bien es verdad que permitió reclutar eh, mercenarios eh, en Inglaterra, y llegó, llegó a enviar eh, a hombres de confianza a, a ver hasta qué punto era posible eh, defender la, las posiciones en poder rebelde en, en Zelanda. Y a pesar de todo, eh, consideró que no era, no era juicioso en ese momento intervenir militarmente de forma abierta. Sí, eh, se, van a ir pro, eh, se van a ir produciendo una serie de acontecimientos a caballo entre finales del 72 y de, durante todo el año se, se, 73 que van a ser fundamentales también para explicar por qué hay, un digamos, éxitos y un fracaso que van a propiciar al final la, la salida del, del Duque de Alba, ¿no? Sí, el, el problema fundamental de, del Duque de Alba, eh, de su estrategia, más bien dicho, es que después de, después de, de Harlem, es decir, antes de, después de tomar Harlem y antes del motín, planteaba una estrategia realmente ambiciosa, eh, con dos operaciones simultáneas. Sí. Una operación partiría de, de Amberes, ambas operaciones anfibias, lo cual es interesante. La primera partiría de Amberes y consistiría en un desembarco eh, en la isla de Valheren para obligar a los rebeldes a, a levantar el asedio de Middelburg y luego eh, tomar Flesinga, el, el principal puerto de mar de, de la isla y, y el, el, el epicentro eh, político de la rebelión en Zelanda. Y la otra consistía en eh, tomar el otro gran puerto rebelde, en este caso en el norte de Holanda, en Huysen, con una operación también anfibia, partiendo de Ámsterdam, eh, de la cual, digamos que la asedio de mar eh, era la parte terrestre. La parte marítima en este caso llegó a producirse, pero eh, la armada de Ámsterdam fue derrotada, en este caso, por los rebeldes en octubre de 1573, con lo cual, eh, o sea, si, la, si la empresa de Flesinga finalmente no se llevó a cabo por, por falta de recursos navales, tampoco la de Ámsterdam prosperó. Y en este punto, el duque de Alba, eh, ya informado de que su sucesor estaba en camino, decidió simplemente eh, alojar el ejército en Holanda, en territorio enemigo, para bloquear las ciudades, eh, fundamentalmente Leiden, Delft y Rotterdam, eh, y que durante el invierno, eh, por el hecho de estar aisladas, eh, acabasen capitulando por hambre. Y esta, esta decisión, esta estrategia, es la que enlaza ya con la primera gran operación. Eh, Terrestre de Luis Terracasens de que fue el asedio de la leyenda. Y, y bueno, hay un hay un momento para la historia, ¿no? Que es en estas campañas del 73, esta bronca que le echa Alba a su a su hijo, con lo de la carta hasta que le manda y tal. Si no puedes tomar la ciudad, tendrá que venir tu madre de España. Sí, 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 sí. Sí, sí. De sí. hecho. Yo... Teníamos que hablar de Don Fadrique. Don Fadrique, lamentablemente, eh, ha quedado muy, muy ensombrecido por, por su padre, lo cual también es lógico, porque en realidad Don Fadrique lo sobrevive solamente tres años. Eh, don Fadrique es un personaje curioso, porque de hecho eh, su presencia en, en Flandes responde al hecho de que eh, Felipe II. Eh, decreta su exilio durante seis años de, de, de los reinos de España por eh, haber eh, mantenido una relación amorosa y haber llegado a, a prometer matrimonio a una dama de compañía de, de la reina Isabel, todo ello sin, el con, sin conocimiento y sin consentimiento de Felipe II, lo sí. cual fue bastante escandaloso. Entonces, por eso don Fadrique... Que en principio debía cumplir el destierro en Orán, eh, lo cual era un castigo sumamente duro. Digamos que se le permitió eh, pasar a Flandes. Uh -huh. Y ahí, digamos que, bueno, se hizo muy amigo de Felipe de, eh, de Noircalms que precisamente había sido el responsable militar de, de sofocar la, la furia iconoclasta eh, en el sur de los Países Bajos. Había asediado Valenciennes y, de hecho, se hicieron tan amigos que Norcalms llegó a aprender castellano, cosa poco habitual eh, para un noble flamenco. Y eh, el duque de Alba... ...después de, de la rendición de Mons... ...lo puso al frente del ejército... ...porque... Eh, ...consideró... ...digamos que... ...era el... ...no por experiencia... ...sino por... Su, ...por su... ...por su abolengo... ...consideró que era el personaje más adecuado para... ...para estar al frente del ejército... ...y es curioso... ...porque si bien... Eh, no era no, no, o sea, su experiencia militar era más bien escasa. Eh, había participado en alguna acción en la campaña de 1568, pero en realidad no, no tenía ni formación ni experiencia militares. Sí. Pero curiosamente, eh, durante la ciudad de Harlem, parece ser que diseñó e hizo construir algunos ingenios bastante curiosos. Eh, como una especie de, 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 de puente, de, de, de plataforma flotante para ponerla sobre el foso, eh, dejarla caer sobre las murallas, protegida con parapetos a, a prueba de mosquete. Y es sí. curioso leer las cartas en las que describe estos aparatos a, a su padre, ahí todo orgulloso por, por haber hecho tales obras militares. Uh -huh. Y, y sí que es cierto que parece que era muy animoso porque comenta un capitán español que decía eh, después de un, el fracaso de un asalto decía que se hablaba ya del levantamiento del asedio y decía, decía la espolada es muy fuerte si hasta Don Fadrique la siente entonces sí, sí y, y realmente Don Fadrique acabó siendo un poco el, el cabeza de turco de, 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 de Felipe II. Felipe II, cuando Alba y Fadrique regresan a España, no se atreve a, digamos, a castigar a Alba. En ese momento, digamos que había varios personajes que eh, llevaban ya algún tiempo eh, haciendo campaña eh, en la corte contra la política de Alba. Uno sí. era el duque de Medinaceli, que era el teórico sucesor. Pero como Felipe II, eh, dado el contexto de revuelta, decidió que Alba siguiese de forma indefinida hasta que él lo considerase. Medinaceli quedó ahí en un limbo y, y no le sentó nada bien. Y claro. Empezó a, a maniobrar contra, contra Alba. Pero lo ha dicho. Por, por su importancia y porque el hecho de desautorizar oficialmente a Alba hubiese supuesto eh, aceptar que la política real estaba mal encaminada, no se, no se tomó ninguna medida, pero sí que Felipe II procedió de nuevo contra don Fadrique, consideró que el destierro eh, no había sido válido uh -huh. y le prohibió entrar en Madrid. Y eso sí. generó un cierto conflicto entre, entre Alba y el rey. Y de hecho, eh, hay una carta de Alba de este periodo que se la escribió a, si no me acuerdo mal, a su cuñado, el prior eh, Don Antonio, en la que decía que eh, hubiese esperado gratitud de cualquier otro monarca, o sea, salvo de Felipe II, simplemente sí. porque lo conocía bien. ¿no? Sí, porque tenía sus cosas buenas y tenía sus cosas malas. Claro, eso sí. Ya sabéis que hay una anécdota para que veáis el carácter que tenía con este tema religioso, aparte de la frase esta típica de no quiero ni deseo ser señor de hereje. Que es que cuando se enteró de la matanza de San Bartolomé, de hecho, hizo una fiesta en la corte y estaba el tío súper contento, ¿no? diciendo que, que, que eso era una, sí, sí. Un, un, un día de júbilo para celebrar. ¿no? Bueno, en fin, basta con ver los famosos frescos de, de Giorgio Vasari en el Vaticano colocando la matanza de San Bartolomé al nivel de la batalla de Lepanto. Como triunfo frente a los enemigos de la iglesia. Efectivamente. Bueno, se van a ir produciendo, ya para cerrar el, el círculo, en el CD-73, una serie de, de desastres, por así decirlo, que van a ser, por ejemplo, la, la caída de Gertrudenberg, de de que se da. En agosto del 73, con una fuerza combinada inglesa, francesa y flamenca. El tema de que va a empezar el asedio de Leiden, que empieza en el 73 y termina en el 74. Ya sabes que se tiene que levantar por el tema de que rompen los diques. Y se van a ir produciendo varios reveses en el plano naval, ¿no? Como en Flesinga, etcétera. ¿no? Sí. Eh, el, el asunto naval es, es muy relevante. De hecho, eh, al principio de la revuelta, eh, el, el estatúder real de Holanda, Zelanda y Utrecht, el conde de Bosu, uh -huh. eh, comenta en una carta eh, al duque de Alba que los rebeldes son señores del mar porque, textualmente, esta rebelión ha sido en provincias marítimas. Eh, y de hecho, entre los elementos que protagonizan esos primeros disturbios y esas primeras revueltas eh, sin pies ni cabeza, eh, predominan en muchos casos pescadores, marineros, barqueros y, y gente, gente de mar, digamos. Y sí. en ese sentido, eh, <laughs> el duque de Medinaceli, en una carta a Felipe II, le. Medinaceli, que había sido virrey de Sicilia y había sido el organizador y el, y el líder de la, de la empresa de los Gelbes en 1560. Y por tanto, conocía bastante bien los asuntos marítimos. Y le decía a, a Felipe II que la situación era tan grave que para enviar eh, socorros a, a Middelburg uh -huh. había que organizar siempre la armada. Es decir, en lugar de enviar. Convoyes de, de suministros o, o buques sueltos, había que o sea, siempre había que juntar toda la flota disponible en Amberes, 50, 60 barcos y siempre hacer la navegación por las peligrosas aguas de Zelanda eh, para introducir esos sus suministros. Sí. Y eso lo, también lo digo muy, muy claramente Luis de Racasens también ex experimentado en, en asuntos navales y por ejemplo eh, se sorprendía al ver que al contrario que en el Mediterráneo donde eh, se podía formar armadas por, por el sistema del asiento uh -huh. en Flandes en cambio todo debía correr a, a cuenta de la corona la artillería buques pólvora hombres no había esa misma tradición de, de empresarios militares que pudiesen proveer de todo al rey. Sí. De ahí que eh, uh -huh. en 1574 se formase el proyecto <laughs> eh, dirigido por eh, Pedro Menéndez de Avilés de organizar una gran escuadra eh, en los puertos de cántabros. Sí. que eh, acudiese a los Países Bajos y eh, colaborase en esas operaciones eh, contra los puertos flamencos. Bueno, para terminar un poco, que no queremos hacer un programa súper largo, eh, lo primero, ¿cuáles son las causas, digamos, tanto las inmediatas como las de hondo calado que hacen que, que le llamen al orden y que vuelva a... a... A la península. Y luego, ¿cuál es la valoración que tú sacas en general de, de, del periodo de gobierno del duque de Alba? En cuanto a las causas, eh, ya decía antes que había. Había personajes en la corte que estaban. No, no diré que había personajes que sí, conspiraban. O sea, el duque de Medinacel y su entorno eh, abiertamente estaban eh, maniobrando para erosionar la, la figura del duque. Pero luego también había otras personas, como pueden ser eh, Benito Arias Montano, eh, conocido sobre todo por, por haber sido eh, bibliotecario de, del Escorial, pero que en esa época era. era eh, catedrático de Teología en La Vaina, y que junto con uno de los juristas principales del Tribunal de los Tumultos, eh, Jerónimo de Roda, eh, o con el secretario del Consejo de Estado, eh, Esteban de Prats, y me menciona a estos tres por ser españoles, uh -huh. pues claro, todos estos fueron bastante críticos con algunos aspectos de la política de Alba. Sobre todo con el comportamiento de las tropas. Sí. Eh, y con lo que ellos percibían como falta de medidas de, de conciliación con la población. Sin saber que lo peor estaba por llegar. Eso es. <laughs> Luego es interesante porque Jerónimo de Roda es el jefe político eh, en el saco de Amberes y lo justifica ahí diciendo que eh, no se puede hacer de otro modo, ¿no? <laughs> sí. Y al final lo que apuntan. Eh, justamente es eh, lo que va a motivar que se envíe a Luis de Requesens con instrucciones para hacer una apertura hacia unas conversaciones de paz uh -huh. para promulgar un perdón general. También sí. eh, digamos que al final eh, Felipe II es eh, sensible ¿no? a esas críticas que se hacen contra eh, los excesos cometidos en los saqueos y demás. Eh, también considera que no se ha no sea, eh, sido lo suficientemente flexible a la hora de, de emitir perdones. Uh -huh. También ve necesario eh, suprimir los impuestos eh, creados por Alba. ¿Eh? Uh -huh. Al final, hay que decir que Felipe II en ese sentido fue flexible. De ahí, que, de ahí que considerase necesario cambiar, digamos, a, al duque de Alba y su lineadura por una aproximación más diplomática. ¿Cuál es la valoración que tú sacas de, de este periodo? ¿Fue un error que él acudiera a Valle? ¿Fue un error haberle sacado de Valle? Bueno, digamos que el, el, el problema... En realidad, eh, viene dado del hecho de que en, en el plan original de Felipe II, eh, una vez que Alba hubiese eh, castigado a los rebeldes, digamos, en 1567 y 1568, Felipe II debía viajar a los Países Bajos para ofrecer todas esas medidas, medidas conciliatorias que, que por por el hecho de que había otros problemas que, que centraban su atención, la revuelta de las Alpujarras, la guerra contra los otomanos, la, la, la propia crisis dinástica, porque en ese momento, en 1568, muere el, el, el príncipe Don Carlos y muere sí. la reina Isabel. Entonces, Felipe II se encuentra con que de pronto no tiene un heredero varón. Y eso mm. eh, es un problema que... Abord, que, que Cuya resolución aborda inmediatamente. Hmm. Entonces, por todos estos factores, el Duque de Alba, que solamente debía hacer la parte sucia del trabajo, sí. por decirlo llanamente, de pronto se encuentra con que tiene que lidiar con aspectos eh, para los que no estaba preparado, digamos, hmm. para, los que, para los que no era la persona adecuada. En ese sentido, eh, el error de felipe ii de, de no haber eh, sustituido antes al duque de alba mm. eh, o de no haber acudido a los países bajos como estaba previsto para hacer toda esa serie de eh, ofrendas simbólicas a los flamencos de, de congraciarse con ellos ¿no? presentarse como el, el, el bondadoso padre de la patria sí bueno, es interesante esto porque haciendo un poco de meta historia podrían haber cambiado muchas cosas con un, con un gesto así. ¿no? Sí, sobre todo porque no hay que perder de vista que al final lo realmente trascendente de, de, este, de este momento histórico es que eh, en 1572 y 73 quedan sentadas las bases de lo que serían luego las provincias unidas. La, la, la República de las Provincias Unidas de los Países Bajos. Estamos hablando de que solo 30 años después eh, las Provincias Unidas ya están enviando expediciones navales a, a las Indias Orientales y Occidentales y disputando el, el comercio global a, a la monarquía hispánica. El, 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 el gran rival de, de la España de los Austrias más que Francia o que Inglaterra, es inicialmente es, 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 su, sus, sus propios vasallos rebeldes. Efectivamente. Y realmente to toda la estructura política de las Provincias Unidas queda sentada eh, con esas primeras eh, maniobras políticas y esas eh, primeras estructuras políticas y militares de, de 1572. Entonces, bueno, eh, digamos que la valoración general que, que, que se puede sacar, según lo que has comentado, es el tema de que él está muy enfocado a, a un castigo de, de, del periodo, digamos, inme, inmediatamente anterior de la furia y, y clonoclasta, de haber... Eh, una serie de milicias y estos ejércitos privados ha amenazado intereses reales. Y, y ya realmente llega un, llega un momento que, 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 que el Duque de Alba como que estorba allí, ¿no? Sí, él mismo es consciente. El, el Duque de Alba ya en 1569, después de haber vencido a Guillermo de Orange y sus tropas, él considera que su labor está cumplida y, y pide a Felipe II que lo releve. Y eso lo va a seguir haciendo eh, hasta 1500, hasta justo antes del estallido de la revuelta. Sí. Luego, si Alba eh, no quiere ceder la gobernación a Medina celie, es por un tema de reputación. Porque considera que si la rebelión ha estallado bajo su gobierno, debe ser el mismo quien la sofoque. Sí. Pero ya. Antes hay incontables eh, manifestaciones de, de Alba de que él consideraba que su papel ya estaba cumplido y de que debía debía volver a Castilla. Bueno, pues llevamos dos horas de programa. Yo creo que está ba bastante bien. <laughs> Hemos hecho un repaso, creo yo. No sé si quieres comentar algo más de, de los principales capítulos del libro. Pues yo creo que sí, yo creo que sí. Vale, bien. Además que te va un poco tocadito de la voz, me has comentado antes en privado que es que es verdad. Y lo he visto en vuestras redes sociales. Llevas un montón de días presentando sí, sí. el libro. Yo de verdad que te deseo lo mejor. con Muchísimas él. gracias. Espero que saques más de una edición. Y a todos vosotros re recomendaros que os lo, os lo leáis porque tiene muy, muy buena pinta. Y bueno, no, no, no sé si quieres decirle algo a los que nos están viendo en el directo para despedirte. Bueno, simplemente decir que ha sido un placer estar aquí. Espero que la, la exposición haya sido interesante. Eh, eh, lo dicho, el libro desarrolla todos, todos estos aspectos eh, con mucho más detalle. Creo que es un libro necesario, puesto que eh, realmente no hay estudios eh, modernos eh, en español sobre este momento específico, sobre 1572-1573. Uh -huh. Y, y fundamentalmente he querido llenar ese hueco, eh, ese hueco eh, historiográfico. Así que bueno, si lo compran espero que les resulte de interés, espero que les guste, eh, que por eso ha sido escrito. Uh -huh. Pues bueno, por nuestra parte, ya sabes que estás más que invitado aquí a hablar de, de lo que tú quieras. Ya sabes que yo personalmente llevo esta serie de, de, de Flandes, cuando quieras venir... Hablar de, de cualquier tema que a ti te interese o haya investigado, pues la puerta está abierta y para nosotros un, un placer contar eh, contar contigo. Y bueno, a modo de despedida, ya sabes que ya sabéis vosotros, al final que una reflexión de estilo de Iker Jiménez, ¿no? Ya habéis visto que que este periodo de gobierno del Duque de Alba eh, es controvertido porque hay una serie de, de asuntos que se pueden achacar a su, digamos, a su política, a su falta de tacto a la hora de, de, de conceder, digamos, prebendas o perdones o, o de extender manos, ¿no? De manera di, diplomática. Pero sí que es verdad y lo habéis visto a través de Alex que realmente él pues le vienen una serie de problemas so, so, sobrevenidos, una serie de problemas que, que se van fraguando a lo largo de estos años y que tampoco se pueden achacar per se a, a, a una falta de flexibilidad de este, de este personaje o a uh, la manera en la que él uh, lleva a cabo la represión del alzamiento, que ya habéis visto que en gran medida... Es una política que le viene impuesta desde de, de, de el poder ¿no? de, de, de Felipe II y de, de sus consejeros. Y bueno, eh, para finalizar, eh, gracias a todos los que habéis estado ahí en el directo, gracias a todos los que veáis esto en diferido. Ya sabéis que este viaje tiene un precio y el único precio es que le deis a me gusta, que compartáis en vuestras redes sociales, que os suscribáis si no estáis suscritos y que tenéis varias opciones de dar un extra para apoyar al canal mediante, por ejemplo, uniros al canal por una cantidad al mes o a través de las plataformas de micromecenazgo, como he puesto antes, podéis dar uh, algo más eh, a, tra a través de eh, PayPal, a través de Patreon o eh, en el número de Bisum que veis aquí abajo en la descripción. Y sin más, esperando, deseando que os haya gustado, ya sabéis que Flandes es vuestro eh, podcast o serie de, re de referencia acerca de la guerra de los 80 años. Y despidiéndonos con un abrazo muy fuerte, nos vemos en el próximo programa. Gracias.